Una feliz noche, cordial saludo y que le presentamos desde La Campana el programa de opinión más visto y de mayor influencia en la televisión, no solamente en el centro del departamento del Valle del Cauca, sino también en esta parte, el suroccidente de Colombia. Cada día encendemos más televisores. Por algo será. Esta noche, como lo habíamos anunciado, porque es una persona que bien particular, bien especial, es Pilar Coronel David. Es aspirante al Consejo del municipio de Tuluá. Tiene una formación académica, ya tiene experiencia en diferentes campos y quiere presentar su nombre para el Consejo de Tuluá. Quiere presentar su nombre también en representación del cambio democrático. Usted nos decía, Pilar Coronel, y es una situación que nos ha preocupado mucho, que ha recibido algún tipo de persecución, que ha sido agredida incluso por parte de las redes. ¿Cómo ha seguido la situación? ¿Cómo hace una mujer como usted para enfrentar esa situación que en política no se puede dar? Sino aquí lo que tiene que esperar son las propuestas. Una feliz noche. Bueno, buenas noches, William, buenas noches a toda la teleaudiencia, muchísimas gracias pues por seguirnos, por estar pendientes. Pues William, yo soy una mujer, yo creo que valiente. Yo sé que desde que puse mi nombre en la política, pues a veces uno tiene enemigos que ni son de uno, sino que son ganados por otras personas, por el presidente Uribe, bueno. Y yo estoy tranquila, en realidad yo puse en conocimiento esta situación a las autoridades competentes y ellos ya están haciendo la evaluación de todo. Yo siempre soy una persona que confía mucho en Dios, todo se lo he dejado en manos a Dios, estoy tranquila, tengo mi conciencia tranquila, sé que pues digamos los bandidos, los mediocres son los que se asustan, a mí no me asustan. Como te digo, ya puse en conocimiento a las autoridades competentes, ellos están ya haciendo sus investigaciones y yo sigo adelante, voy para adelante, porque lo que estamos haciendo con esta candidatura es un trabajo serio, un trabajo honesto, un trabajo responsable, un trabajo profesional con mi equipo de trabajo, y antes todos los días estoy muy motivada con todo ese apoyo que recibimos, con la gente que nos visita en la nueva sede, con las llamadas, con las personas que se quieren vincular. Entonces yo esas investigaciones se las doy a las autoridades competentes, a mí no me asustan y yo sigo para adelante, William. Es decir, la persecución obedece a que es de parte del Centro Democrático, a que está siguiendo los lineamientos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a eso nomás. Pues en realidad yo se lo he dejado, como te digo, a las autoridades competentes. Yo ya les di todas las pruebas de las amenazas, etcétera. Eso radicó desde mi misma postulación a la candidatura. Y como te digo, no puedo yo suponer, pero pues es un tema evidentemente político. Como te decía el otro día, a veces cuando uno tiene opiniones claras, criterios claros, uno es frentero, pues recibe estos ataques, ¿verdad? Pero entonces uno no se puede quedar callado, ni temeroso, ni asustadizo. Al contrario, uno simplemente pone en conocimiento a las autoridades, que para eso están, yo les creo. Uno pone las evidencias y ya es un trabajo que hacen ellos cuidadosos. Igual nosotros tenemos que buscar la protección siempre de las autoridades, que para eso están, para protegernos. Bueno, pero entonces, ¿quién puede estar amenazando? En ese caso, si bien es cierto, como usted menciona, se lo ha puesto a disposición de las autoridades, pero ¿quién puede ser lo que ustedes hayan podido de alguna manera determinar? Pues la verdad todavía no sabemos, sería yo muy irresponsable dar nombres y apellidos cuando le corresponde a las autoridades. De pronto uno piensa, sugiere, pero mi manera de ser no me da estar suponiendo, sino hablando con claridad. Entonces cuando yo ya sepa quién es, que me corresponde es hacerle seguimiento a la investigación, pues obviamente lo diremos públicamente. Pero por ahora, William, yo te digo, estoy en una etapa de mi vida donde gracias a Dios tengo el aval, que no ha sido fácil, pero estoy feliz. Estoy feliz porque tengo el aval, ya soy candidata oficial, estamos haciendo un trabajo muy bonito, la comunidad nos cree, les estamos hablando con claridad, con responsabilidad, y eso es lo que me motiva ahora. Las cosas negativas, y yo te digo, es que la mediocridad, es que los bandidos son una cosa que hay que eliminar,
Nosotros tenemos una gran oportunidad ahora en estas elecciones para elegir bien a nuestro alcalde, para elegir bien a nuestros concejales, a nuestros diputados, a nuestro gobernador. Entonces, que se asusten, que se sigan asustando, porque Pilar Coronel ahí para rato con la ayuda de Dios. Y pues yo, como te digo, mi manera de ser es una mujer obviamente sensible, pero ante todo soy una mujer fuerte, la fortaleza que me da Dios. ¿Cuál es el eslogan de Pilar? Pilar Coronel es Pilar del Cambio. También estoy feliz, William, porque tenemos... Es decir, está empleando el nombre suyo y el cambio, el movimiento político que también usted está respaldando. Yo hago parte del cambio y la transformación del municipio. Estoy orgullosa de, como siempre haber dicho, que me encanta Jorge Castaño. Me parece que lo que hemos avanzado en esta ciudad en los últimos 3 años y medio, pues nadie lo puede negar, ¿verdad? Ni siquiera los politiqueros pueden negar algo que es evidente. Uno siempre tiene que reconocer lo que se ha hecho y pues yo estoy feliz, yo hago parte de ese cambio, por supuesto, y te lo decía, hago parte del cambio de la transformación del municipio, hago parte del cambio y la renovación del Consejo Municipal, porque como te decía, tenemos una oportunidad gigante que no podemos desperdiciar para mover ese Consejo Municipal. Es que un buen alcalde necesita también un buen equipo de trabajo, que son los concejales. Estoy absolutamente segura que va a haber un revolcón en los nuevos liderazgos, así tiene que ser, ¿verdad? La gente ya no se deja echar cuentos, ¿verdad? La gente ya a través de las redes sociales, de su propia inteligencia, pues saben que necesitamos un cambio en ese Consejo Municipal. También hago parte del cambio y la renovación de mi partido, ¿verdad?, que es el Centro Democrático. Es una oportunidad gigante, también de demostrar nuevos liderazgos. Es un partido de puertas abiertas, pero con los postulados del partido, ¿no? Y estoy muy feliz y por eso mi eslogan es Pilar del Cambio, que significa muchas cosas, que es lo que me identifica. ¿Y cuáles son las propuestas que se tiene en el Consejo del Municipio de Tula? De eso estaremos hablando en algunos instantes. Estamos en La Campana, el programa de la televisión en el centro del departamento del Valle del Cauca. Nuestra compañera Marcela Cortés, como ella tiene unos compromisos además académicos, está cumpliendo con ellos y estoy plenamente seguro y confiado que estará muy pronto, porque hace mucha falta aquí en La Campana. Ya regresamos. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en derecho administrativo, laboral y civil, notarial y registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. La campana, el programa de la televisión en nuestro centro del departamento del Valle del Cauca. Nos está acompañando Pilar Coronel, aspirante al Consejo en la Villa de Céspedes. Bueno, hay muchos temas que la gente espera que se debatan, que se lleven al Consejo de cada municipio. Hemos hablado con varios de los concejales y lo que han planteado es que una cosa es totalmente diferente a lo que se espera solucionar en el Consejo y otro es totalmente diferente a lo que realmente ocurre. ¿Qué le han dicho el Consejo? ¿O qué ha podido usted conocer del Consejo? Bueno, en estas visitas a la comunidad, nosotros estamos es para servir a la comunidad, a toda la comunidad, jóvenes, adulto mayor, niños, empresarios, comerciantes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hemos venido recogiendo a lo largo de estos meses es el interés que ellos tienen para que se debatan y se lleven a cabo temas a los cuales yo les he denominado los 5 pilares.
Entonces, primero el tema de la seguridad, el primer pilar que yo estoy llevando como mensaje que quiero llevar en el Consejo Municipal es la seguridad. Nosotros necesitamos fortalecer nuestras autoridades, fortalecerla de muchas maneras, pero en este caso te cuento es fortalecerla en tecnología, ¿verdad? Que haya más cámaras por cuadrantes, que haya más alumbrado público en los diferentes barrios. Eso fortalece a las autoridades, más vehículos, bueno, iniciativas en mayor recompensas. Hay que hacer un trabajo muy fuerte en la seguridad. Hemos avanzado, pero evidentemente nos falta. Bueno, pero ¿por qué primero seguridad y no primero empleo? Porque es que mira, la seguridad es lo que nos da, entre muchas cosas, la calidad de vida. Cuando tú estás seguro, estás más tranquilo, tus niños pueden pasear libremente por el barrio. Nosotros mismos podemos salir sin estar asustados. Esa misma seguridad hace que cuando quieran venirse otras personas a Tuluá, hablaba el otro día inclusive de los inversionistas, pues les garantiza que no los vayan a extorsionar, que hay condiciones claras para sus empresas, que inclusive para los mismos comerciantes, cuando vienen más personas a Tuluá, pues tienen más oportunidades pues de expandir su comercio, de vender más. La seguridad es motor para que se muevan, para motivar muchas industrias alrededor, digamos, muchos sectores alrededor, discúlpame. Hace que el empleo se posicione o se promueva, ¿verdad? Como te decía, cuando una ciudad es más segura, es un atractivo pues para los inversionistas, para las empresas, los comerciantes pues pueden, esa cantidad de personas que vienen acá a Tuluá, pues hacen que se incentiven sus ventas, la calidad de vida. Entonces, lo primero es la seguridad, seguridad democrática también, seguridad que uno pueda expresarse libremente, ¿verdad? Es imposible que todos pensemos igual, William, pero por lo menos la seguridad nos inspira a que haya debate, un debate respetuoso, no temeroso. Que sí, no se presente la situación que está ocurriendo, la persecución de ahora, ¿no? Y lo he visto en otros candidatos, pues a nivel nacional, yo digo, Dios mío, nosotros estamos ejerciendo nuestra democracia, ¿verdad? Estamos haciendo un ejercicio absolutamente democrático. ¿Y por qué? Porque esa gente como que quiere cortar esas iniciativas o esa libertad. ¿A qué le temen, verdad? Bueno, la seguridad nos inspira a que haya un debate, etcétera. Entonces, pienso que la seguridad es el primer pilar que estamos abanderando, y creo firmemente, yo no soy aguastibias, William, yo creo que ya tú lo sabes. Y yo digo que pues, estoy muy de la mano con que el que la hace la paga, así tiene que ser, ¿verdad? Mano fuerte contra los bandidos, mano fuerte contra las amenazas. Entonces creo que esa es la única manera de vivir más tranquilos, como debe ser. Bueno, a propósito del tema de seguridad, ¿qué piensa de la seguridad de Tuluá en este momento? Antes de continuar con los otros cuatro pilares. Bueno, William, evidentemente nosotros hemos avanzado en el tema de la seguridad, ¿verdad? Y como te decía, pues hay que seguir trabajando en ello. Hay que seguir trabajando durísimo, hay que darle las herramientas a las autoridades, hay que mostrar también a que cuando haya un bandido, pues simplemente haya un castigo para que les dé ejemplo a los demás. Ya se ha avanzado, evidentemente se ha avanzado. Nosotros estábamos entre las 50 ciudades más peligrosas del mundo, ya salimos de esa lista, hemos disminuido los índices de homicidio, pero lo que pasa es que, a ver, como estamos en política, la gente desafortunadamente muestra lo negativo, lo que ha pasado últimamente, etcétera, pero en realidad se ha avanzado mucho. Entonces yo, inclusive yo cuando veo mis redes sociales, yo digo, Dios mío, ¿por qué quieren hacerle esa mala fama a Tuluá, sabiendo que hemos avanzado en tantas cosas? Yo creo que a veces los politiqueros muestran lo negativo y no piensan que hay mucha gente a nivel nacional e internacional que está viendo cómo está Tuluá, que dañan todo el trabajo bonito que se ha hecho, todo el trabajo responsable que se ha hecho, nomás por temas de política. Yo digo, claro, nada es perfecto, hemos avanzado, pero ¿por qué más, también no mostramos lo bonito de Tuluá, verdad? Lo bonito de Tuluá, lo positivo, lo que se ha avanzado. Entonces también es un llamado a las personas a que seamos portadores de buenas noticias también. Evidentemente, nada es perfecto, pero sí, está bien. Pero también mostremos lo positivo. Pero está muy bien que mostremos lo positivo, pero se está planteando el tema de seguridad, y algo que me preocupa desde el gobierno de Juan Guillermo Vallejo Ángel,
pasó el gobierno de Rafael Eduardo Palao, pasó el gobierno de José Germán Gómez, está pasando el gobierno de Gustavo Adolfo Vélez Román, y se sigue hablando y se sigue hablando, se sigue hablando de las cámaras de seguridad, pero aquí no vemos que haya una acción efectiva por parte del Estado, que esas cámaras de seguridad hayan servido para algo. Las cámaras de seguridad que se tienen en algunos sectores por parte de la inversión privada, pero por parte del gobierno, por parte del Estado, no se ve nada. Entonces, ¿qué se puede proponer desde el Consejo del Municipio de Tuluá si usted llega a ocupar un escaño? Dentro del plan de desarrollo municipal del alcalde, ¿verdad? Hay que, ellos tienen un ítem para fortalecer la fuerza pública, ¿verdad? Desde el Consejo Municipal nosotros vamos a estar pendientes que efectivamente eso se dé, que no solamente, como tú lo dices, las cámaras vengan del sector privado, sino del municipio. Esas cámaras permiten cuando pasa algo, un tema de bandidos. Porque es que ocurre algo bien particular. Se ubica una cámara en almacén X. Van a ese almacén X y la respuesta que le dan las autoridades, no, qué pena, la cámara está dañada o la cámara está en reparación, la cámara no estaba encendida, ese día no encendimos la cámara. Uno entiende que el miedo que existe para entregar unas pruebas de eso, pues el miedo es uno de los cómplices que se tiene precisamente en la lucha contra los bandidos. Entonces, ojalá que ese tema de las cámaras de seguridad sí funcione. Porque eso sí nos preocupa. No, yo estoy segurísima que la alcaldía de Jorge Castaño va a ser un tema eficiente. Él también lo ha venido manejando dentro de sus propuestas. Va a ser un tema eficiente, va a ser un tema efectivo. Las cámaras van a ser de absoluto apoyo a las autoridades, ¿verdad? Para hacerle seguimiento. Lo que haya pasado aquí para atrás, ya tenemos que, se ha avanzado, como te digo, pero ya tenemos que mirar de aquí para adelante. Estoy segura porque es uno de los fuertes de Jorge Castaño, y nosotros como concejales pues vamos a ejercer control político para que sea un tema eficiente lo de las cámaras de seguridad. Es que no son de adorno, son pruebas, hacen parte de la ayuda para las autoridades y tienen que funcionar, simplemente tienen que funcionar. Precisamente, ¿qué hicieron los concejales con esas cámaras de seguridad, con esas pruebas? Yo nunca he escuchado pues que le hayan hecho seguimiento a las cámaras, o no sé si estoy equivocada, pero como tú mismo lo estás diciendo, muchas veces esas cámaras no sirven para nada, y yo me pregunto, ¿qué hicieron los concejales? ¿Verdad? ¿Qué seguimiento hicieron? Entonces, ahora, de aquí en adelante, la cosa es diferente, porque uno de mis pilares principales es el tema de la seguridad, y vamos conjuntamente pues con el plan de desarrollo municipal a que efectivamente funcione. Muy bien. Son las 9 de la noche, 20 minutos. Esto mensaje, ya regresamos con la campana. Nos está acompañando Pilar Coronel David, aspirante al Consejo de la Villa de Césped. Ya volvemos. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en derecho administrativo, laboral y civil, notarial y registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Pilar Coronel David, aspirante al Consejo en el municipio de Tuluá, Centro Democrático, 16 es el número. ¿Cómo memorizar esos números? Pues mira, yo estoy feliz porque la lista, la ubicación del Centro Democrático está privilegiada, como siempre Dios nos bendice, es el primero, está excelentemente ubicada, y tú sabes que en las esquinas pues generalmente está la mayor votación. Yo tengo el número 16,
que estaba pues ubicado en la última parte de la lista. Muy fácil, el primero en el tarjetón Centro Democrático y la última en la lista, pero la primera en votación, como siempre digo. Entonces estoy feliz porque es muy fácil para la pedagogía, es muy fácil para que nos encuentren. Entonces es una ubicación privilegiada en el partido y en el número que yo tengo, que es el 16, facilísimo. En el tarjetón yo estoy en el extremo con el número 16, o sea que todo se ha venido dando perfectamente, gracias a Dios. Muy bien, usted está hablando acerca de 5 importantes pilares para desarrollar en el Consejo del Municipio de Tula. Nos habló primero de la seguridad, incluso le ha hecho críticas a los actuales concejales, a quienes han pasado por el Consejo del Municipio de Tula. ¿Qué es lo que ha pasado en temas de seguridad? Segundo pilar. Bueno, el segundo pilar es el pilar del empleo. Sí, que obviamente pues es una preocupación siempre de la comunidad. El empleo, nosotros vamos a apoyar las iniciativas, vamos a apoyar los proyectos que se den contra los, que se den a favor de los emprendedores, esos jóvenes emprendedores en tecnologías, jóvenes emprendedores en diseño, en publicidad, también esas mujeres emprendedoras en gastronomía. A través de las TIC también vamos a seguir fomentando la iniciativa para que se sigan dando esas capacitaciones en marketing digital. Estamos hablando también de la economía naranja. Sí, exactamente. Te decía que a través de las TICs, estos emprendedores tienen una herramienta a través de las capacitaciones y aprenden cómo promocionar esos productos, que es importantísimo, ¿verdad? A veces hay personas que ya tienen sus emprendimientos y no saben cómo venderlos, cómo mostrarlos, y tú sabes que las redes sociales pues abarca una cantidad de personas pues muy importante. Entonces desde las TICs vamos a seguir impulsando que se den esas capacitaciones. Hay una cosa importantísima, William, que es el turismo como eje de desarrollo económico. También lo decía el otro día, que nosotros en Tuluá tenemos una ubicación estratégica en todo el corazón del Valle del Cauca. Creo que tenemos que trabajar fuerte por el turismo, desde empezar como en actualizar cuál es la oferta que hay del turismo actualmente en la parte urbana, en la parte rural, socializarlo, mirar cuál es la infraestructura que tenemos en el municipio para brindarle a esos turistas que lleguen a nivel nacional o internacional, y para que al final hagamos como un plan maestro del turismo, ¿verdad? Nosotros primero tenemos que hacer una actualización de todos los temas en el turismo, qué tenemos, qué nos falta, qué hay, qué no hay, y cómo socializarlo para que al fin tengamos un programa maestro del turismo. Como te digo, el turismo dinamiza otros sectores de la economía, el sector hotelero, los restaurantes, el sector de la salud. Entonces, como motor de desarrollo que está dentro del empleo, también vamos a estar trabajando muy fuerte en las iniciativas para apoyar el turismo. Ese es el segundo pilar. Sí, pero permítanos, antes de continuar con el tercer pilar, la tercera propuesta que usted estaría desarrollando en el Consejo del Municipio de Tula, dice: saludos a Pilar Coronel, pero siempre se promete mucho y se hace inversión en seguridad y no mejora nada en Tula. En las últimas horas han sido asesinadas 3 personas, entre ellos un comerciante. ¿Cómo creerle a alguien que aspira al Consejo de Tuluá en el tema de seguridad si los actuales concejales no están cumpliendo? Es lo que dicen los mensajes. Como tú lo dices, lo que dice el mensaje, muchísimas gracias por participar y estar pendiente a la persona que está allí. Yo no puedo responder por lo que no han hecho los otros concejales, ¿verdad? Inclusive, en esta campaña muchas personas dicen: no creo en los concejales, qué pereza, no han hecho nada, etcétera, etcétera. No soy yo quien tenga que juzgarlos, ¿verdad? Me refiero simplemente al mensaje que dice allí. Yo no puedo responder de aquí para atrás lo que no han hecho. De aquí para adelante, lo que yo haga, ahí sí me pueden juzgar, y sé que vamos a llevar todas estas propuestas. Inclusive yo no soy la que prometo, hago propuestas. Nosotros hacemos, somos proactivos dentro del plan de desarrollo municipal. Esa es nuestra carta de navegación. Y mira, nosotros hemos trabajado tan duro, William, que lo que más queremos es cumplirle a la comunidad, que la comunidad vuelva a creer en estos nuevos liderazgos. Mi interés es hacer un excelente trabajo, para eso estoy, para eso me levanto muy temprano, para eso me acuesto muy tarde,
para cumplirle a la comunidad. Nosotros vemos una oportunidad gigante aquí en Tuluá, gigante. Con mi equipo de trabajo hemos visto todo lo que se puede desarrollar, William, y a eso es que estamos comprometidos. De aquí para atrás yo no puedo responder por nadie. Bueno, permítanos que usted nos está hablando acerca de los pilares. Estamos hablando de, el primero es seguridad, después nos está hablando de empleo, después de turismo, el cuarto pilar. No, el turismo hace parte del empleo. Ah, sí, muy bien. Como es transversal. Entonces, ¿cuál es el tercero? El tercer pilar es el pilar de la salud. Nosotros, dentro del Consejo Municipal, queremos que el hospital, la ampliación del Hospital Rubén Cruz Vélez sea una realidad, William. Que sea un hospital de primer nivel, como con todas las condiciones que tiene que ser. Que deje de ser un centro de salud grande y sea un hospital de primer nivel como se lo merece, como merecen nuestros usuarios. Con la ampliación del Hospital Rubén Cruz Vélez, pues mejora evidentemente la atención al usuario, que es lo que nos interesa. También queremos que se haga una atención más humana. No simplemente decir qué tiene, sino de en serio dar un servicio más humano a esas personas que están allí, que están con una necesidad, o sus familias, etc. También nosotros estamos trabajando, William, te adelanto, cuando ya lo tenga, pues ya listo, te cuento. Queremos trabajar también en el tema de la discapacidad, ¿verdad? Bien, tenemos importante. Importantísimo, hay que darles el lugar que se merece, pero como siempre, no hablo sin tener los proyectos claros. Estamos revisando con expertos qué se ha hecho y qué se puede hacer. Y la quinta propuesta, el quinto pilar. El quinto pilar, William, es la tolerancia, una Tuluá más amable, una Tuluá más tolerante. Es decir, cultura ciudadana. Mira, que sea tolerante desde respetar las normas de tránsito, ¿verdad? Yo creo que desde los colegios se le deben explicar a los jóvenes el por qué no a los piques, ya lo hemos visto. Cultura ciudadana que abarque no solamente al ser humano, sino ser también amigables con el medio ambiente, ser amigables con los animales. Bueno, tenemos algunos proyectos que queremos incentivar dentro del Consejo Municipal. Que seamos buenos vecinos, que seamos buenos ciudadanos, pero que también seamos buenos habitantes de este planeta. Pilar, muchísimas gracias. Centro Democrático número 16. Muchas gracias, aspirante al Consejo del Municipio de Tuluá. 30 segundos para convencer a los indecisos. Bueno, amigos, yo les digo que nosotros tenemos una oportunidad gigante, gigante de renovar este Consejo Municipal. Gente que le duela a Tuluá, gente que ame Tuluá, gente que quiera hacer cosas grandes por Tuluá con responsabilidad, con profesionalismo, de frente, sin miedo. Que si el alcalde merece que nosotros le hagamos un control político fuerte, no nos dé miedo llamar a las entidades públicas, darlo todo por Tuluá con seriedad, sin cero politiquería, sino con responsabilidad. Nosotros tenemos ya que, como les decía, renovar este Consejo Municipal. También al Centro Democrático, yo le digo, hay Centro Democrático para rato. Somos el partido de gobierno, podemos a través de los amigos del gobierno nacional traer recursos que permitan también fortalecer a Tuluá, hacer la Tuluá. Yo siempre he dicho, la segunda capital del Valle del Cauca, tenemos todo para hacerlo, William. Faltan son las personas con visión y con otros liderazgos cero politiqueros que en realidad quieran llevar a Tuluá a las grandes ligas. Muchas gracias, Pilar Coronel, aspirante al Consejo del Municipio de Tuluá, Centro Democrático número 16. Muchas gracias por habernos acompañado en la campana. Bueno, William, muchísimas gracias por esta invitación y no pude tocar la campana. No, muchas gracias. La dejamos pendiente. Vamos con este mensaje, ya regresamos con la despedida del programa que ustedes establecieron como el programa de mayor influencia en esta parte de Colombia. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca.
Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en derecho administrativo, laboral y civil, notarial y registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Muchas gracias. La campana, antes de irnos, les damos a conocer que hoy se ha cumplido el sorteo en la revisoría del Estado Civil de cómo quedará el tarjetón para la alcaldía del municipio de Tuluá. Le correspondió el número 1 a Yohairo Gómez Aguirre, el número 2 a Jorge Alberto Castaño, el número 3 a Marcelino Ayala, el número 4 a Luis Fernando Campo, el número 5 a Marco Arbeláez, el número 6 a Darío Gómez. Es decir, son 6 los aspirantes a la alcaldía del municipio de Tuluá. Así quedó conformado entonces el tarjetón. Antes de irnos, cuando no está, ténganlo por seguro que cuando no está Marcela, uno siente que le hace falta, en serio, porque Marcela es una persona que se gana el cariño de toda la gente por su vehemencia y todo. Como Marcela está preparándose también para su maestría, es una mujer muy estudiosa, una mujer muy inteligente. Esta noche tenía esos compromisos de universidad. Marcelita, muchas gracias y deseamos que sea lo mejor de lo mejor. Y recuerde, el que no está en la campana es porque no suena. Una feliz noche.